Caminan las manos, debo aprender a confiar. Ellas conocen los pasos hacia donde no debo llegar. Donde no debo llegar. Miserias propias y ajenas brotan juntas a la vez. Son el patrón en la arena del caos en nuestro ser. El ruido antes de nacer. Se quiebra de golpe el silencio, comienza mi cuerpo a ceder. Comparto lugar con lo eterno, cuidado, no puedes caer. Debo desaparecer. Que Dios mío, entre más linda. Uno siempre disfruta hacer este programa, pero a veces hay situaciones que tienen un plus, como este, no solo porque estamos todos con los pies descalzos. A mí me dijeron, quítate los zapatos. Yo me brindé para todos los demás. Sino también porque tenemos también la posibilidad de compartir con gente muy cercana. Y estamos los dos felices de que estén en Entre Manos juntos, así por primera vez en esta formación. No sé, han venido aparte, pero no juntos. Nolen, Carlito, Jessica. El trío atemporal. Gracias, caballero. Bienvenida acá a su casa. Es una maravilla estar aquí siempre. Bueno, cuéntenos cómo surge la idea de este trío, amén de que cada uno tiene su proyecto por separado. ¿Cuándo se proponen hacer esta cofradía que tienen ahora? Carlos me dijo que lo dejara hablar. Ah, bueno, que hable Carlito, que se proyecte. Tú finalmente me vas a dejar hablar. Solo dije eso. En algún momento nosotros nos propusimos hacer esto. Yo te pregunto. No, la verdad.
¿Verdad? Yo creo que si nos los proponemos, no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Salió así? ¿Surgió? No fue, esto no, salió, no, no fue una idea. La primera vez que tocamos juntos salió en un concierto en el Centro Pablo, mm-hmm. O tocamos antes. Sí. La guitarra no, limpia. Habíamos coincidido en los festivales, en el Longina, sí. Ellos habían ido a Matanza. Mm-hmm. Pero la primera vez que hicimos algo como trío fue en el concierto de Norlen y Jessica en el Centro Pablo de Otoquín. Incluso antes del concierto que hicieron juntos en el Longina. Y fue antes del concierto de Longina. Sí, sí, uh-huh. Sí, fue antes. Después hicimos ese concierto de Longina, que lo montamos en la habitación del hotel. Del hotel. Sí. ¿Y cómo seleccionan el repertorio? Porque hay canciones tuyas, hay canciones de Norlen. Eso lo hemos ido mejorando a raíz de una crítica de Oscar Sánchez en ese concierto. ¿En cuál de todos los conciertos? En el concierto... Porque los he visto en Casa de las Américas, además, juntos. Sí, sí. No, en el que hicimos en el Longina, que era... Recién nosotros comenzábamos y escogimos un grupo de canciones. Carlos va siempre a las canciones tranquilas, yo también, y eso es un peligro. Entonces, Oscar me dijo, el concierto me gustó, lo que hay que escoger mejor el repertorio. Porque había muchas canciones tranquilas. Balance, claro. Entonces, a partir de ahí comenzamos a ser conscientes de eso, y le agradezco mucho a Oscar esto. Y también era un inicio, que era el inicio nuestro como trío, ¿no? Y todo eso comenzaba a ajustarse en ese momento. Y entonces, sí, después ya conscientemente escogimos que fue el repertorio que llevamos a Casa de las Américas, que con que ese repertorio sí, concepto, sí me siento sí, contento muy lindo con eso. En Casa de las Américas. Gracias, Oscar. Bueno. Súmenlo entonces a un cuarteto con Oscar. Entonces. No, posiblemente. Bueno, ese República concierto Dominicana en diciembre. Así ese concierto en Casa de las Américas fue en cuarteto, además, que tocamos con el menor. Con el menor, Irán Farías. Percusionista. Percusionista. Yeah. Sí, porque, a ver, Norlen y Jessica sí tenían ya trabajado voces. Sí. ¿Tú no? Ya llevamos como cuatro muy bien años. Todo muy bien trabajado. Claro. Cuatro años y medio ya. En trabajo duro, sí. Sí, cada cual también, de acuerdo, le incorpora sus matices al trabajo en conjunto, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa porque nos embullamos con esta sí, gente. Corremos peligro desde. Y a mí se me olvida. De que el tiempo se nos vaya. No, nosotros preferimos cantar a hablar. Por eso, vamos a bueno, hacer una no pequeña hables. Pausa para que ellos acomoden el. Promete este programa. Promete, ¿no? Acomoden el set y después regresamos aquí entre manos. Casi por azar, rodando entre mis manos. Tú, nota de paso, voz, casi no te oí llegar descalza. Desesperado, dejando vacías las ramas de mis pájaros. Hey.
vacías las ramas de mis pájaros. Tú, una canción que va casi por azar, rodando entre mis manos. Tú, nota de paso, voz, casi no te oí llegar descalza. El árbol voló desesperado, dejando vacías las ramas de mí. Extraordinario. Yo, no, de verdad que el trabajo de ustedes es una exquisitez. Además, el cuidado con que trabajan las voces, la armonía, cómo la manejan. Pero muy, muy de ahora, muy de estos tiempos también. Y la guitarra, el trabajo guitarrístico. Cuidado con eso. ¿Cómo hacen los arreglos? ¿Cómo hacen los arreglos? A ver si... Los arreglos entre los tres, ¿no? Entre los tres, básicamente. Sí. Yo suelo trabajar mucho más la guitarra, la parte de la guitarra, Norlen y Jessica, las voces. Sí. Más o menos nos vamos repartiendo ahí, pero realmente lo hacemos entre los tres. Sí, pero yo es que muy in situ también. Yo así. Siempre en la parte de la guitarra me apoyo en Carlos. Que me guíe, ¿no? En cuestión de extensiones, Carlos tiene un conocimiento mucho más profundo del instrumento. Y entonces la parte de las voces, pues así como lo dijo, nosotros, como es la parte que más me gusta a mí, de lo que me gradué también, y entonces en eso sí me meto un poco más. Entonces, a mí lo único que me preocupa de este trabajo, ¿sabes? Que siempre uno está pensando en el proyecto, que el proyecto camine, cruce fronteras, se transmita a otras tierras. Caballero, ¿no están dejando subir tantas guitarras en el avión? Trabajamos con tres guitarras. Con cuatro. No, y a veces con cinco. Cuatro no, cinco. A veces con cinco. Ay, chicos. El concierto que hace las Américas fueron cinco guitarras. Y diez afinaciones. Pero claro, el asunto de las guitarras es que son diferentes afinaciones. Ay, claro. Por ejemplo, el primer tema que hicimos es una afinación en re, que es re, la, sol, re, la, re. De abajo para arriba. Oye, ¿para qué? Trabajamos en sol también. No te preocupes, Martica, que no viajamos tanto así. Claro. No, pero ¿por qué no? Este trabajo hay que enseñarlo al mundo. Pero ve esa perspectiva. Después, hablando de viajes, después vamos a hablar de Nuestra Voz para Vos, la gira que hicieron juntos ustedes por Argentina. No, pero esto es para fastidiar un rato. Sabemos que si no la dejan subir, la subimos y tocamos con lo que todo. Nos las prestan. Pero verdad que el trabajo de ustedes, a mí me encanta. Es que es... Todo, yo lo estoy viendo todo. Que canten las otra entonces. Las voces y todo, ¿eh? Que canten otra entonces. Vamos a ver. Que venga otra cosa. Esta se llama Todo Tomará Sentido. Dice. Nada de valor se ha perdido, todo peso exige una huella. Mira alrededor, todo tomará sentido. Sentido.
así lo que fue se hizo eterno, a lo que será por olvido. Vístete de luz, todo alcanzará sentido. Somos una chispa, un pasadizo a la razón, hijos del saber, por eso tanto dolor. Criatura en movimiento, mundo por hacer, hambre de soñar, frágil como alfombra de cristal, de cristal. Una vez entramos al juego, nada servirá lo sufrido. Basta un salto más, todo alcanzará sentido. Somos una chispa, un pasadizo a la razón, hijo del saber, por eso tanto dolor. Criatura en movimiento, mundo por hacer, hambre de soñar, frágil como alfombra. Somos una chispa, un pasadizo a la razón, hijo del saber, por eso tanto dolor. Criatura en movimiento, mundo por hacer, hambre de soñar, frágil como alfombra de cristal, de cristal. Arure, arure, rairo. Arure, arure, raro. 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 Hasta el final. A mí se me ocurren tantas preguntas para hacerles, porque cosas muy bonitas, muy lindas. Es común ver a trovadores que se unen para trabajar juntos.
apostando por la belleza, por relacionarse a través de las canciones, pero ustedes también apuestan por algo más, por, al menos así lo aprecio yo, ¿no? Por el rigor de que lo que se haga con exquisitez, con muy profesionales, con mucho respeto a la armonía, al trabajo de las voces, al trabajo de los instrumentos, el detalle de aquel invento medio raro, que no sé si es campana. Campana de bicicleta, de teléfono. Timbres de teléfono y de bicicleta. Esto es un invento de un amigo percusionista de Adolfo Jucal, Julito Amayer, que él siempre me presta todo su cachivache y sus instrumentos de miscelánea, y me encantan porque él siempre está creando instrumentos de miscelánea, entonces yo se los cojo. Me lo cojo para mí. ¿Por qué apuesta el trío cuando va a hacer música, cuando se presenta en un escenario? ¿Qué quiere transmitir? Yo creo, Rey, que... Belleza, yo creo. El rigor de la belleza. Tú dijiste, no sé si rigor es la palabra, pero creo que la música, al menos como yo la entiendo, no permite otra cosa. La música para mí es un templo. Ha formado parte de tantos procesos interiores y tanto crecimiento en mí, que le debo todo ese respeto que me dijiste, ¿no? Entonces, yo creo también, perdón, me dijiste que no ibas a hablar. María, bueno. Esto hace todo el tiempo, Rey. Hay que hacer otro programa. Yo creo que es también la música que nos... No, yo sale, así, ¿no? Porque también, la es la música que no sale. El problema es que se me olvida. la palabra rigor es como inspira un poco de imposición, quizás, ¿no? Sí, sí. Quizás no es todo lo que describe el trabajo que nosotros hacemos antes, como tú dices, de llegar al escenario. Nosotros, yo creo que lo principal es que no nos imponemos nada. O sea, trabajamos... Sí, es una por el placer de tocar juntos. Y es una energía. Ahora compartir mismo lo que nosotros llevamos, ¿cuánto tiempo sin tocar? Un montón. Bueno, de hecho, el último concierto que hicimos fue de Casa de las Américas. Sí. Así. Y ya fue hace... Unos cuantos meses. Sí. Bastante. Y no hemos tocado más. Es una energía de juego, Rey. Entonces, exactamente. Es algo lúdico lo que nos une a la música. Uh-huh. Y lo disfrutamos los cachivaches, disfrutamos el sonido. Los silencios también en la música son importantes para nosotros. Es sumamente divertido. Y sufrido cuando llegas a un sitio donde también un poco, a Carlos, lo hemos comentado, cuando llegamos a espacios donde... donde no se puede hacer. Donde es difícil mostrar la música que hacemos, sí, es bien difícil. Se sufre un donde poco. Donde el detalle no tiene lugar. No llegamos a transmitir. Creo que esta música necesita un entorno sutil y de una predisposición a dejarse llevar y entregar. Y es una época un poco tormentosa. Compleja. Sí. Tormentosa, sí. Ni mala ni buena, simplemente tormentosa en ese sentido. Y a veces sufrimos un poco todo ese muy rápido, embate, ¿no? Y hace falta detenerse para escuchar. Pero vale la pena detalle. Siempre. Pero yo pienso que también hay que probar esos espacios. Sí. Y nadie sabe, a veces son sorpresivos. Sí, nos ha pasado eso también. Sí, nos ha pasado también. No lo hacemos. Tú me ves cómo le entro al público, pero tú le puedes entrar y ese público se engancha. Sí, bueno, señor. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Sí. Que pensamos que el público, y cuando llegamos y hacemos, el público se engancha de una manera. Hay diferentes tipos de público. Yo se lo digo a Carlos, siempre le digo que nos sorprenda. ¿Con qué nos vamos? Anticanción se llama. Es una canción hecha cuando uno no tiene ningún deseo de hacer una canción. ¿Dónde salió esto? Está bien. Bueno, esas cosas suceden. Que se repita la visita. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Thank you.
Esta noche en busca voy de un verso que me augure algún comienzo para despertar la flor. Me lo negarás, conozco el juego. Siempre pasa que me atrevo resultando una canción. Una vez perdido no hay reposo, no hay camino, no hay dolor. Sé tu mañana, me llega un silencio, no más, no más. Una ventana ausente de abrazos que hacen la complicidad. Salto, ni un impulso que atrapar. Todo como debe ser, así que me despido, no hay motivo. No hay suceso, no hay canción.